Hola a todos, un nuevo vídeo, esta vez más sobre el mundo de Pokémon. Y es que he encontrado que es que se ha desvelado, ¿vale? En un campeonato que Nacional Cuba en Taiwán se mostró un vídeo, ¿vale? Que se presentaban las nuevas formas, tanto de Cigarde, ¿vale? De Pokémon Sol y Pokémon Luna, que son en Cigarde, su forma al 10%, el del perrito, y Cigarde en su forma completa, ¿vale? Todas estas imágenes se han mostrado en Pokémon Sol y Pokémon Luna. Pero bueno, como no era nada de la Corocoro, ni había salido en ED3, entonces pues directamente se me olvidó, ¿vale? Ponerlas en el vídeo. Pero bueno, va a ser un vídeo cortito, ¿vale? Porque solo es para traeros la información. Pero como ya he dicho, que durante el campeonato nacional de Taiwán, que se celebró el 11 o el 12 de junio, me parece, se mostró un vídeo en el que, como he dicho, se presentaban las nuevas formas de Cigarde en Pokémon Sol y Pokémon Luna. Se han presentado, como ya he dicho, solo se han presentado únicamente las formas del 10% y su forma completa, que seguramente sean las únicas que se han añadido, como que habéis visto, que se han añadido. Bueno, estas dos únicas formas, ¿vale? Que estoy leyendo yo también, son las únicas que se han añadido a otros juegos, como Pokémon Picross o Pokémon Soufflé. Y como ya sabéis, pues han omitido las formas de célula y las de núcleo. Además, en el vídeo de presentación, en el que os dejaré en la descripción, estáis viendo algunas imágenes, podemos ver que Cigarde, a la forma del 10%, conoce los movimientos de 1000 flechas y 1000 temblores, que ya estaban programados para Cigarde en Pokémon X y Pokémon Y. Mientras, además, cuenta con una habilidad que se llama Cambio Enjambre, que le permitirá convertirse en su forma completa cuando el Pokémon de Cigarde del 10%, esté en apuros. Y además encima recupera un 50% de su salud, como se puede ver en uno de los vídeos que se han mostrado en Japón, y estáis viendo algunas pequeñas imágenes, ¿vale? Lo dejaré todo en la descripción para que lo veáis, porque ya sabéis que no puedo poneros los vídeos porque se nos saltaría el copyright, ¿vale? Entonces luego nos enteraréis de las noticias. Y por ahora, luego también tenemos que esperar un poquito para conocer un poquito más los detalles de su forma completa, de la cual sabemos que solo conoce como ataque característico núcleo castigo, ¿vale? Es lo único que se sabe sobre estas nuevas cositas de la forma completa de Cigarde, ¿vale? Es lo único que se sabe. Y bueno, la forma del 10%, lo único que se sabe es eso, que tiene esos dos movimientos, 1000 flechas y 1000 temblores. Y lo veis en el vídeo. No os voy a decir lo que hace porque lo podéis ver en el vídeo, así os entra un poquito hype. Y luego pues eso, que tiene la habilidad de cambio enjambre, que cuando veas que te queda poca vida, la usas y se pone en su forma completa y encima recupera un 50% de su salud. Así que os podéis imaginar que va a ser bastante complicado también derrotar a Cigarde, ¿vale? Bueno, no está nada mal, porque por tener un Cigarde así, aunque sea la forma del 10%, está bastante chula. Aunque me gustaba más la forma célula, me gusta ese color característico de lo que te da el rombo que tiene, en rojo o en azul. Pero bueno, al menos en Pokémon Sol y Pokémon Luna, más o menos iremos viendo cómo va avanzando esta historia sobre Cigarde, las nuevas formas de Cigarde. Incluso en el anime de Pokémon también podemos ver ya algunas cositas sobre las nuevas cosas de Cigarde. Y nada más, era una mini noticia que se me olvidó juntarla en las noticias de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Pero bueno, como no era ni de L3 ni de la revista La Corocoro, y solo era de realmente un campeonato nacional que era de Taiwán, y solo se mostró en un vídeo, pues decía que prefería hacerlo en un vídeo distinto para que al menos lo tengáis más distinto y no os hagan los vídeos muy largos, que ya me habéis dicho que no os gustan muy largos, así que al menos os tengo la información un poquito así separada, ¿vale? Y no os olvidéis de ir a ver los nuevos vídeos para que veáis toda la información con vuestros propios ojos y ver cómo se mueven, ¿vale? Que estos flashes que solo son imágenes y no se muestra absolutamente todo, porque lo más importante os lo dejo que lo veáis vosotros para que al menos lo veáis y os tengáis una sorpresa, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, ya sé que tenéis que hacer lo que digo siempre, así que nada más, gracias a todos por el vídeo, vemos en los próximos, ¡hasta luego!